Buenos Buenos días, días. patojos. Buenos días, María. Sí, es capaz que ¿Ya? yo. ¿Qué pasó, Marita? Hombre, yo vine aquí con usted otra vez, va, para ver si usted no me hace el favor de sobarme la mano. Es que yo creo que me está cayendo bien su sobada, ¿viera? ¿Y quién no se te ha quitado el dolor, no? Pues fíjate que ahorita la sobada que él me está dando me está cayendo más bien. Ahorita aquí me duele un poquito. ¿Será que es el dolor o algo? No. ¿Te está cayendo bien, don Lino? No, la sobada me está cayendo bien. Del brazo es que mucho me dolía. Y mire, lo morado ya se me va quitando también, mire. De veras, ya ve. Sí, en el momento cuando yo le dije que se sobara con una moneda, se le sobaba bastante. ¿Por qué quiere bastante? Pero no lo hizo. Vaya, sóbeme ahorita. ¿Otra vez? Sí, para que se me quite más luego el dolor. Mire, pues María, yo le voy a decir una cosa ahorita si no. ¿Por qué? Porque don Lino no es mujer. Tiene problemas con Yamich. No, de ninguna manera, con ella nada. Entonces, pero, ¿por qué ese día se me sobó? No, pero, ¿por qué ya no quiere Paulino? No, lo que pasa es que yo no quiero porque... Pero si ese día me sobó. De repente pueden haber problemas, porque es que la gente todo interpreta mal. Ajá, pero ya me sobó una vez, ahorita siga sobando. Sí, porque ya lo comenzó ya. Pues, yo le voy a ser sincero, mire, pues, yo me muero por las ansias de sobarle sus manos a usted. Pero el problema es que, mire, ¿quién está ahí? ¿Él? Yo viendo que ya está su yo aprendiendo que, pero si ese ya estaba ahí. Sí, pero fíjese que... Pero yo quiero aprender usted cómo le soba los bracitos a la manía. No, sí, pero tal vez la otra ahorita vez. Ya no lo tiene muy hinchado ya. Ya ahí. No, pero ajá. Me duele un poco. Otra vez que ella se va mire a golpear, yo se la voy a poder hacer. Sí, es cierto. Uh-huh. Pero va a traerle la cremita y se la asó. Sí, porque no mire, se chute vos. Mira este huesito como lo tengo. Está todo excelente. Ajá. Vaya por eso, ven. Va, sí. Sí, hombre, lo que pasa es que yo no quiero problemas, María. Eso es lo que pasa. No quiero problemas porque las hacía. ¿Sientes aquí, María? Don Lino, es el de Olino. Don Lino, ¿sientes aquí, bien? ¿No te la pomada también? No, la pomada. No, es que yo no la voy a cerrar. Ah, no. No la voy a cerrar. ¿Pero por qué? Es que mire, pues María, yo lo voy a ser sincero. Yo por ahí supe que usted está esperando a mí. ¿Yo? ¿Yo no? No sé, no estoy segura, pues. Yo solamente me dijeron a mí. Que esté seguro, yo no estoy seguro, pero a mí me dijeron. ¿Qué, y a ver que Dios no lo quiera. Por usted. Lo que le vino a decir Tita aquel día a Don Lino, disculpe que me meta. Porque platicaron. Sí, ya ve, un favor que uno les hace, la gente todo lo toma mal. Y me dijeron que usted está. ¿Cómo así? Embarazada. ¿Quién le dijo eso? Por ahí se sabe todo. ¿Se lo había venido a decir? Por ahí se sabe todo. Porque tal vez de usted. No, pues no. No, pues no, no, no. Don Lino, si es de usted, porque usted lo llevó. No, hombre. Usted, hombre, ¿eh? No, hombre, no es eso. ¿Cómo que no? ¿No será que va a tener otro huevolino? No, otro huevolinito va a tener ahí. No seas animal, vos. Yo lo voy... Que por eso no quiere tocarlo, pues. Sí, la verdad es que para evitar problemas. Pues. Mire, Don Lino. No, pero caso con una soba. Pero bien que te sobó adentro. No, hombre. No, pero. Oye, lo que está diciendo. Déjale acá, una soba. Por ella te engasaste, ya que te esté no. Sobando. No, es que me está quitando el dolor. Me ahorro el dinero que me cobra. Ese día la María. ¿Va que sí? Le pidió un agua y. Pero se la pagué, ma. Sí, me la sentaron en la cama, no será que usted se la... No. Disculpe, ahí siempre que no me vaya, importa. Vaya, si dicen que vaya a un lado, caso estuviera embarazada. Vaya, está bueno que haga una prueba de embarazo. Si a usted no le importa, ¿para qué se mete a hablar? No, pues como ella ahorita... ¿Estamos escuchando? Anda peñada, pues. Pero es ella. Pero eso es lo que yo no quiero, que me van a involucrar en algo, amigo. De repente va a salir otro... Pues eso es lo que está dudando, ¿eh? Mire cómo tengo mi mano, mire. Sí, de verdad. Para la cara, papá. ¿Qué? ¿Va a tener otro hermanito? ¿Mi María? ¿Tu María? Bye. ¿Cuánto te costó? ¿No hablamos esa vez, fe? ¿Cuánto María te costó? Yo solo estoy diciendo que me sobe mal. ¿Por qué no me dices a mí que te sobe yo? ¿Cómo no puedes sobar? Bien. ¿No tenés experiencia, dice, pues? Te voy a detener. Mira cómo hace mi mano. Que diga ella quién tiene experiencia. ¿A quién tiene experiencia? Ah, ¿qué? Uh-huh. Mira, Lino. ¿Quién tiene experiencia? Ahí me está subiendo el dolor para mí. ¿No te duele? ¿A qué te duele? Pues, todo tu papá, sí. Así no. Chico, ¿para qué le huele la mano? Si Don Lino se la besó. Para la cara, mi pava.
Sí, María. A mí me está doliendo más. A mí me duele que me estás traicionando a mí. A mí me está doliendo más. Si no, ¿para qué te curé? Si no, ¿qué eso va? Ay, ¿ya viste? Pero mira, solo ahí te dice a vos y ese día tu papá hasta aquí les enseñó la... Mira cómo tengo aquí también. Y tu papá ahí se la sobró. Yo ya le vi de yo ya. ¿Ya ves? ¿Pero por qué no la quieres sobar hoy, pues? Para evitar problemas. Sí. Mira cómo la tengo. Pero por Titi. Problema, porque la gente ¿quién te golpeó? Yo me golpeé. Y como aquí está Titi también, ¿se da cuenta él? Él me golpeó. ¿No se da cuenta Titi? Ahorita se da cuenta él si yo la sobo y tal vez... ¿Qué cosa va a hablar? ¿No le hablamos por papá ese día que estaba mi mamá aquí? Ah, pues yo te dije que mira, ella no podía mira, vos. Titi, ¿sabes por qué ella no la quiere sobar? Ay, pues la gran porque pobre. La María, mira. ¿Qué tiene? Ya está. Mira, pues Titi. Y por eso ese problema. Pues sí, ese problema no quiere tener tu papá con tu mamá. ¿Ya qué comiste? Que ya está embarazada, hombre. No. ¿Y ya te lo dijo a vos? ¿Ya te dijo, güey? No, vaya, ¿viste? Yo pues te digo que ella... No, tú no le digas que ella le explique mejor después. Sí, María, explícame, María. Otro día. No, otro día no, ahorita. Otro día. Explícame, ¿qué pasó? Me duele la mano. Me duele la mano, como no se lo quiere decir. Tomame. Tal vez de tu papá. Pero decime por qué, pues. Pero con cofal, porque si no se cura. Ahí me lo vas a joder. ¿Me trae cofal, dice? Ahí me la dejo de. Ya sé, voy a traer que tiene mi papá aquí. Solo si le agarro la mano. Solo si le agarro la mano y no la respeta. Vamos, pues, me vas a ver ahí. ¿No? Acá antes que venga a ti. ¿Dónde van, muchachos? ¿Qué te importa? ¿Dónde van los niños? Usted se aproveche, como no está mi anillo. La mujer que deja al hombre para dejarme. Para otro. Papá, ¿y qué hablamos con papá? No entendés, estás grande ya para que entendás. Pero, es que mira, pues, vos muy, muy duro me sobas. ¿Ya viste? ¿Y qué? Él te soba. Mira, me duele más. ¿Y tu papá es que le soba más mejor? ¿Quién no, soba más mejor? Ella que decía así. Mira. Vos muy duro lo mira, sobaste. Mira, donde me sobaste, mira cómo me dejaste morado, mira. ¿Te das mano? Titi, me mandole. No, hombre, te lo voy a sobar. Titi. Para las caras. Ustedes son bien burros, mucha. ¿Qué orejas? Porque la María se metió con Huicho ya. ¿Ah? Pues sí, ya se metió con Huicho. Ya le hizo chichiflique y vos de burro, ¿eh? De bruto no, los no, dos. No, yo no le creo a la María. ¿Y cómo que no nos has visto los videos ahí? No, vos hablas solo porque tenés boca. Don Lino, fíjate, vos también abrí los ojos. Ay, 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 duele. Preguntale a la María, vas a ver. No la hago, sí. Para la cara. Preguntaba a la María, se te comieron. Cállate, hombre, yo no te creo nada, vos. No me crees, pero ya se te comieron haciendo... la fruta ya. Me estás oyendo a él, mi huevo me está haciendo duro. Yo estoy tomando suavecito. Así no. No, si yo te iba a Titi, hablando como hombre. Dolino, pero no la quería tocar. Porque yo no me quiero meter problemas. ¡Ay! Ajá. ¡No me pegues! Para la cara. Ya viste, y ahorita solo. Ahora sí. Sintieras en otro lado, fuera, no quiero. ¿Y cómo? ¿Y cómo vas a sentir? No te dije que ya se lo comieron, pues. ¡Qué maravilla! No estoy haciendo duro. No, ella no. Como vos que estás hablando. Sí, pues es que te había dolido. El gancito. Me vas a cortar mi gancito. Uf, chica, vos, Titi. Avivate, hombre. Tanto me decís abrir los ojos y nunca abrí los ojos vos también. Me están. ¿Pero por qué te pasó esto, pues? Me golpeé, estaba pasando 100 quetzales. María, ya ves, es cierto. ¿Sí, usted está embarazada. Pues, sí, no, por eso usted ya no está embarazada. María, está embarazada, que la siga sobando Titi y yo me... Titi, ¿cómo que va? Ay, qué la... Venga, ¿sí? Sobame, pues. No, ya no. Como ya se la comió también, por eso ¿no? Ahí te lo va a dejar a su hijo. Se va. Ahí te la regalo vos también, si la querés. No, voy a querer yo así, como yo, usted ya se aprovechó ya. ¡Ay! Ya viste, hizo la puntita de... Burro, me está embarazada, María. Déjalo ahí, Titi. Ay, muy duro, me está atiendo. Estate quieto, hombre, vos. Déjalo ahí, no, mira que ya lo lastimaron ya y lo sigue lastimando. Pero yo curándola estoy, no le estoy haciendo mira, nada. Mira cómo me va dejando mi mano ya. Mejor curar y que te explique mejor. Sí, sobre María, el, sobre, es que él está enojado. Espérate que... Sentate aquí, mira cómo me va. ¿Qué te sientes? Sentate, María. ¡Bruto! Que no alcanzas, porque solo vos no alcanzas ahí. En la cremita. ¡Ay, muy duro me está haciendo! Poquitito también, porque no la vas a... Ella no puede tocar ahorita, ya. Aquí es de... Ahí ya me duele. Bruto también. Sí.
Ahí con la sandía, pequeña, mediana y grande. No, ahí no, la bien, ven, ahí ven. Mira. Ay, caridad, sandía. Le va. ¡Ah! ¡Los palitos! ¡Ay, sandía, bonita! No me derrumbé mi pantalón. Pues el ¿por qué le estás cerrando vos, pues? Vos la mano, yo aquí. ¿Viste? Estamos curando una enferma aquí. Está muy enferma. María, explícame, pues. Ya está. Ya, yo también, ya. María. Mira, tonte. Va, pues. Ya viste. Vos no puedes sobar, si te iba a decir. ¡Ah! ¡Una ficha! Ya viste, pide ficha. No cargo ni una ficha. Explícame, pues, María. Yo cargo una choca. Dale, pues. María. Préstame una ficha y te la voy a dar de primero. Una choquita. ¿Ya le he salido? No. No. Ay, 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 ay. Despacio, despacio. Pero explícame, pues. Te estoy curando, pero explícame. Ya, María, decirle la verdad mejor de una vez. ¿Te quieres que te diga la verdad? Pues sí. No solamente pues, ya te acostaste contigo.